Good evening, everybody. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Good evening. Hello, good evening. Hi, good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello. Yes, teacher. Yes. Okay. Perfect. Thank you. Nice. Let's see. Very good. Thank you so much for being on time. And also, thank you for your full name in the app. I see that we have all names correctly. And let's see your cameras. Okay, please turn on your camera. Remember, that is a requirement, right? That you need to be with your camera on. So try to connect your audio, connect your camera, be ready for the class. Okay, we are about to start. Okay, so welcome. So today is Friday, right? So it's Thursday, but it's like Friday for in our case, because we don't have class tomorrow, right? So that's nice. It's Friday. Let's see. Let's start with the questions right here. Ronald, Rafael. Ronald, how are you? How are Thank you today, you, Ronald? I am very tired and I work very heavy. Okay, you are really tired because of your work, right? Because it's really hard, heavy, you say, right? Nice. But even though you are in the class, Ronald, that's nice, okay? Even though that you are tired, you are in the class. Very good. So let's see, we have also Elisa Maria. How are you, Elisa? Good evening. Good evening, good evening. Yeah, the question is, how are you? How you feel today? Perdón, casi no escucho, que pienso que está lloviendo. Okay, okay, Ellie, no problem, okay? We are going to talk to you later, okay? No problem. So let's move on with Milena, Milena de Los Angeles. Hello, Milena, how are you? Hello, okay, thank you for asking. Okay, very nice. You are okay. You look okay. Nice. Let's see. Tiffany. Tiffany, what about you? How you feel today, Tiffany? Sorry, and the question is, what is today? Yeah, the question is, how you feel? How you feel today? Uh-huh, Tiffany. I don't remember how if hey, okay, so one more time. Let's see. Don't worry, Tiffany. So let's see, Marisol, Jenny, Jenny Marisol, what about you, Jenny Marisol? How are you today? I'm fine, thank you, teacher. Good evening. Okay, good evening. Thank you. Nice, Jenny, very good. So let's see, Josue Ruben. What about you, Josue Ruben? How are you? I am okay, I'm ready for the class. Perfect, you're ready for the class. Nice. Let's see, Nelson, what date's today, Nelson Vladimir? What date's today? Hi, Miss. Good evening. Today is Thursday. Okay. Nice. Nelson, one more time, say the date, please.
Today is Thursday. Okay, perfect. Yeah, Thursday. Okay, so today is Thursday. Thursday, that is like a TH at the beginning, right? Thursday, not Thursday like that. No, right? Thursday. So today is Thursday. Very nice. Okay, so it's not the same. Listen, Tuesday, that is martes, right? Tuesday, Thursday, Tuesday, Thursday. So different story, right? So it seems like a little bit similar, but it's not. It's not. It's totally different. Okay, so nice. Barosley, you were very on time. My goodness, you are in the call like even an hour before. Okay, but that's nice. Let's see, Barosley, tell us what's today date. What's today date? Thursday, May 25, DM. Okay, okay, okay. Mm-hmm. Kind of. Very good, very good. Let's see. Miriam, Darlene, the same question for you. Okay, so tell us what's today's date. Miriam? Okay, I don't know what happened with Miriam. So then the rest, no cameras, no questions. Okay, so no cameras, no questions. I don't know if you are here or not. So let's see. I guess you have some issues with your audio, Miriam, Darlene, no problem. Okay, so Milena, second round for you, Milena de Los Angeles. Aha, tell us one more time, what's today's date? Okay, so Milena. Okay, today is Thursday. And what else? And date. Ah, okay. 25 of May 2023. Okay, okay. So this is like a question for everybody, okay? Para todo va la pregunta. So listen, today is Thursday, May 25 or 25th? 25th. Okay, so we mentioned that yesterday, right? So 25, no, dijimos que no, son fechas, okay? Los TH, dijimos first, second, third, fourth, fifth, okay? So today is the 25th, okay? 25th, that will be the date, okay? Nice, okay? So let's start with the attendance, okay? Just let me move on right here on there. And the document. And let me pass the attendance right here. Let's see, this is the other group. Okay, so the same story, please let me know if you are here. So, Barosley, Rosales? Present, Miss. Nice. Then we have Brenda, Lisbeth. Brenda, no. Creo que Brenda ya nos abandonó. Yo no sé qué ha pasado, pero ya no la veo. Dame un segundo. Teacher. ¿Ya? No sé quién fue la que decía en el grupo hace unas horas atrás. Escribió que puso que tenía problemas con el audio, dijo,
y con el sonido y que por eso no había podido estar en las clases, algo así le entendí yo en el grupo, creo que está. Y otros le habían dicho ahí unas cositas, ¿verdad? Pero no sé si será ella o será alguien más, pero solo le comento para que esté como le pueda decir, consciente de que hay una muchacha que, o una mujer, no sé, tal vez le diga mal así, ¿verdad? Pero que sí. Ella tiene problemas con el audio, dice. Eso fue lo que, no sé, en el chat lo puso. Ahí si quiere, verifique usted para que vea que no le miento. Okay, thank you, Mr. Appreciate it, Marlon. So, no problem, okay? So what I'm doing right now is, you know, passing the attendance. Y al final voy a validar, pero sí, sé que en algunos lugares está lloviendo. De hecho, acá ya no está lloviendo, pero hace unos 15 minutos estaba una tormenta y yo estaba pensando, pues, puede fallar el internet, la electricidad y eso, ¿verdad? Pero de momento, pues, ya se quitó. Ojalá que ya no siga, porque nos puede afectar. Y sé que en algunos lugares, tal vez donde ustedes están, pueda que sí, pues esté cayendo una tormenta y eso, ¿verdad? Pero bien, aprovecho quizás acá el espacio para decir, ahí nos han enviado al grupo, todos los días nos mandan a decir que hay que conectarse, que no faltemos y eso, ¿ok? So yo creo que yo lo mencioné el primer día, que dijimos que usted me puede informar, yo le agradezco si usted me informa, si tiene un problema, una dificultad que se le impida conectarse, ¿ok? Yo le agradezco y yo le voy a decir gracias por avisar. Pero yo no le estoy diciendo, sí, falte todo lo que usted quiera y yo le voy a poner permiso. O sea, aquí los permisos no existen. Aquí es fácil y sencillo. Usted está, tiene asistencia. Usted no está, no tiene asistencia. Así de fácil, ¿ok? Alguien por ahí, ¿verdad? No de este grupo, pero nos hicieron la observación que alguien dijo, no, es que yo le escribí a la maestra y me dijo que estaba bien. O sea, yo no le puedo decir, mire, no puede ir a trabajar, conéctese. O sea, no, yo le voy a decir, vaya, gracias por avisar. Pero ese gracias por avisar no quiere decir que yo le voy a poner permiso. Permisos acá no existen. Así de fácil, no existe. Pero es que, mire, estoy trabajando. Trabaje. Yo no le voy a decir renuncie. Trabaje, pero conéctese de cuerpo presente. Creo que lo mencioné. ¿Verdad? Usted se mete al link y mi modo ahí, cámara apagada y eso. Y está ocupado, está trabajando. Pero usted aquí traquea. Y me puedes poner hasta en el chat. Mire, aquí estoy trabajando, pero aquí estoy. Yo valido la asistencia y yo pongo que sí ha estado, pues. Pero... usted ahí está, o sea, no me lo estoy inventando porque yo no le puedo poner que sí estuvo alguien cuando aquí en la grabación no aparece el número ahí grabado, ¿verdad? Entonces no se puede. So, aprovechando ahí el espacio, perdón, ahí el comercial, pero es así, ¿ok? So, si alguien por ave motivo tiene problema de audio, de micrófono, de lo que sea, ponga en el chat, los compañeros, si yo no lo veo, los compañeros lo ven y me dicen cómo lo hizo Marlon. Pero tiene que dar una señal de vida, pero si solo se mete y quiere que mágicamente le aparezca asistencia, ahí sí está un poco complicado porque no hay tiempo como para yo ir viendo, fulano si está, mengano si está, yo paso la asistencia, se asume que el que responde está y el que no responde pues no está. Bien, so besides that, let's continue with the attendance. So Damaris, Lisette. I'm here. Thank you, Damaris. Let's see, Elisa Maria. Present. Nice. Javier Enrique. No. José Rodrigo. José Rodrigo. No. Ok, thank you, Mr. Josué Rubén. Present. Nice. Juan de Jesús. Teacher. Present, teacher.
Thank you, Juan. Teacher. Nice. Let's see. Karen, Elizabeth. Present. Nice. Let's see. Catherine, Griselda. No, está Catherine. Leticia Margarita Murcia. Present. Nice. And then we have Liliana Abigail Cedillo. Present. Nice. Liliana Yamilet Hernandez. No está Liliana. Marcos Alberto. In person, Miss. Good evening. Thank you, Mr. Good evening. Nice. Mario Alfonso. Mario Alfonso, no. Marlon Alexander. Good evening, teacher. Present. Thank you, nice. Let's see, Milena de Los Angeles. Present. Nice. Miriam Darlene. Present. Thank you. Miriam, let's see, Mirna Griselda. I'm here. Thank you, miss. Then we have Monica Elizabeth. Present. Nice, Monica. Let's see. Then we have Nelson Vladimir. Present, miss. Nice, thank you. Reina Margarita. Reina Margarita. No. Ronald Rafael. Present, teacher. Nice, Ronald. So, Sandra Elizabeth. I'm here, teacher. Nice. Let's see, Sonia Beatriz. Sonia, no? Present, present. Okay, okay. Ya le había puesto falta. Tiffany Guadalupe. Present. Nice. Jenny Giselle. Jenny Giselle. Okay, I see your message. No problem. Jenny Marisol. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, ¿no? Yesenia está contestando en el chat. Okay, perfect, nice. So, let's see. We are going to continue with the attendance at the end, right? So, we know that we always validate, right? So, si alguien ha ingresado, alguien por error no le puse o por algo por el estilo, pues al final siempre se valida. Igual que Jenny también le dice presente en el chat. Sí, no Jenny, sé si es Jenny, Jenny, hay dos Jennys, pero bien, después vamos a validar, ¿ok? So, thank you, Miss Sandra, nice. Let me share the screen right here and let me, sorry, pass the attendance, ¿ok? Let's see, no. Ok, so... Okay, now you can see the screen, right? So, antes que se me olvide, deje ver si es que en este grupo enviaron eso, grupo de WhatsApp. Déjeme verificar. Deje ver, es que vi un mensaje. Sí, aquí está. El día de ahora, antes que se me olvide, mandaron ahí una evidencia.
sección 1 y 2. Ahí mandaron unas prácticamente que todos de la sección 2. Estamos fritos, refritos, diría yo, según esta imagen, ¿verdad? Porque es para ahora. O sea, es para ahora, ¿verdad? Es para ahora. Y eso lo mencionamos desde el primer día. No es para mañana, no es para el lunes, es para ahora, antes de la medianoche. Quiere decir, ni modo. Quiere decir que terminando la clase, le va a tocar poner una gran perolada de café y trabajar en la plataforma. Porque según esta imagen que han mandado ahora a las 11 casi de la mañana, dice que estamos fritos. Dice nombre del participante, sección 1 y sección 2. O sea, todos estamos en cero. Miss. Hola. En mi caso, yo finalicé las dos secciones el día martes. Quizás no está actualizada esta imagen. Entonces, dice, vamos a tener la actualización de notas, están atrasados. Tiene hoy todo el día antes de su clase, ¿ok? Ya ni le dieron hasta la medianoche. Ya deben haber completado la sección 1 y 2. Mañana por la mañana estaré actualizando las notas nuevamente para enviar el informe del 80%. Ajá, entonces mañana van a revisar esto a las 8 de la mañana. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué creen ustedes que nos ha pasado? Miss, una preguntita. Go ahead. Que según yo, como iniciamos, ¿no fue que iniciamos? Pues, mi, que no iniciamos el lunes. Sí. Pero por cada semana. Ay, mi. Bueno, nos vamos a desvelar, mi. Sí, bueno, vaya listando una peroladita de café para hoy, no para mañana, para hoy. Ni modo. Me lo voy a llevar para la otra clase que tengo hasta las 10:30. Y ahí voy a estarlo viendo que estén trabajando en la plataforma. Vaya, ni modo. Mañana a las 8 de la mañana van a revisar. Y si no estamos completos en la sección 1 y 2, nos van a, como les digo, nos van a crucificar. A mí también. Porque si ustedes no trabajan, es la no, mi nota es esa. Ok. So, otra cosa. Dice que... el manual también creo que nos pidieron confirmar. Exacto, aquí dice: este día notificamos a los participantes que manden un documento en Sephora, la plataforma, lo que solicitamos deben enviar este documento. Ahí dice, por eso estoy revisando acá los grupos, porque aquí me han mandado a decir que se les ha enviado un documento, creo que usted lo tiene que imprimir, firmar y reenviar, donde hace constar lo del manual y eso, que usted tiene acceso a la plataforma y eso. Entonces, por favor, mande eso. O sea, no espere mañana, el otro mes, el otro año. O sea, mándelo mañana mismo con su nombre y pum, aquí está. ¿Ok? So... teacher, I want a question. You have a question? Go ahead. Con respecto al comprobante ese del módulo. ¿Será que yo tengo impreso el del curso anterior? ¿Tengo que imprimir el de este curso? Sí, prácticamente eso es repetitivo. Se va haciendo en cada módulo, en cada módulo. Ajá, cada yo lo decía módulo. Porque tengo impreso ese, así solo le sacaba copia, por eso le preguntaba. Yo creo que cambia, no sé, o sea, honestamente desconozco el documento. Sí, cambia por la fecha. Pero cambia la fecha, sí, creo que lleva algún código. Y cambia el módulo también. Uh-huh, okay. Exacto. Thanks. Lleva por ahí un código y eso, entonces sí que cambia. Entonces, mi modo, Ronald, hay que volverlo a sacar, y eso, pues de una o de otra manera, trate de irse haciendo la idea que cada módulo, porque pues sí, no es el mismo. Así que, mi modo, pues hagámoslo. Gracias. Pero de verdad, hagámoslo porque.
esto prácticamente es como parte de su responsabilidad como, como miembro acá de inglés corporativo, estar al tanto de enviar la documentación que le piden, así como usted se inscribe y eso, ¿verdad? Así que, please, tómese el tiempo, hágalo, imprímalo, envíelo y trabajemos en la plataforma. Mire, eso sí que yo se lo voy a pedir. Si pueden mañana, de ser posible, confirmar ahí el grupo o ahora en la misma noche. En la noche les va a tocar porque no creo que tenga el día usted para estar haciendo la plataforma. O sea, trate de avanzar, por lo menos dejarlas en 80 para que mañana que revisen no sea así como la lista tan negra que han mandado ahí, ¿verdad? Que todo el mundo está en cero. O sea, está preocupante. Recuerde, yo le dije desde el primer día, usted trate de ir, de ser posible, adelante. Sorry, adelante, adelante, adelante. Eso es lo que usted tiene que intentar, ¿verdad? Así que ahí les dejo la tarea y de verdad, tratemos de avanzar porque eso es lo que le exigen a usted acá. Usted no trabaja en la plataforma, usted prácticamente va reprobado. ¿Ok? So, nice. Let's see. Let's continue. Okay. So we have the conversation right here. That is, I get up at noon. Okay. So I get up at noon. This conversation is between Jack and Amy. I'm going to read the conversation just one time and then you are going to practice. It says, let's go to the park on Sunday. Okay. But let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at a restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Imagine. That's not a breakfast, right? So that will be lunch. So that's an interesting conversation. By any chance, do we have any new work or something that you don't get the idea, the meaning? ¿Habrá alguna palabra que usted la desconozca? Hola, hola. Early. Okay, Nelson, early. So, oh, that's early. Do you know the meaning early? Temprano. Late, tarde, early, temprano. Okay. Ajá. No more words. ¿Usted comprende todo el contexto de la conversación? Yes. Esa palabra, teacher. Which one? Breakfast, so desayuno, breakfast, lunch, dinner, desayuno, almuerzo, cena, postre, dessert, okay, no breakfast. Breakfast, lunch, dinner, desayuno, almuerzo, cena. Nice. Any other work? No sé cómo se dice, pero es de, es en casi en lo último de Jack, cuando comienza sur, creo que es. Sure. Sure. Sure, I have breakfast every day. Sure, seguro. Es como cuando yo hablo en español y digo, en serio, de verdad, mira, la. O sea, es como una connection que yo hago, como una link word que yo ocupo para una mencionar. Afirmación. Exacto, ok, seguro. Yo desayuno o yo tomo desayuno todo el día. Quiere decir que esta gente van a llegar al noon. ¿Qué dijimos que era noon? Ok, so it says I get up at noon. Mediodía. Ok, entonces esta gente va a llegar al mediodía a comer el desayuno, por eso van a ir a ese restaurante porque ahí sirven desayunos todo el día. Ok, nice. Then let's meet. I'm sorry. Donde dice Amy, then let's meet. A ver si creo que es. Then let's meet at this restaurant. Then, ok, then let me meet at this restaurant, ok. So, lo que sucede acá es que le dice,
le dice él de que, o sea, que se van a ver, se van a encontrar, pero este, él, o sea, los domingos se levanta temprano, le dice, ¿ok? Y el otro le dice que él al mediodía, pues prácticamente se está levantando. Entonces viene y le dice, entonces, bueno, ya no come desayuno. Entonces, le dice, claro, le dice, yo tengo desayuno todo el día. Entonces, al final es como, bueno, then, bueno, let's meet at this restaurant at 1 o'clock. Entonces, es como, bueno, entonces, veámonos en este restaurante a la 1 en punto. Ellos sirven desayuno todo el día. Ok, great. Nice. So, we are going to do something, okay? So, deje ver por aquí. No hicimos un record ayer, ¿verdad? No. No. Okay, so listen, what we are going to do. So that would be a nice practice for you. So let me take a screen right here and I will share with you the picture, okay? So we are going to try to work in pairs, okay? So in like small groups. Remember that I do these groups randomly. Do you know what is the meaning of randomly? Cuando yo digo random. ¿Alguien sabe? Cuando yo digo I'm doing the groups randomly or I do it at random. Al azar. Con cualquiera o al azar. Cualquier integrante. Ah, muy bien. Al azar. Es decir que yo no digo, ay, fulanito con menganito, ¿verdad? No. Yo simplemente le digo acá a Zoom, mira, créame 6 grupos con toda esta gente. Y el Zoom hace el grupo solito, ¿ok? So, en este caso vamos a crear 6 grupos, ¿ok? So, unos van a quedar de 5 y otros van a quedar de 4. Fíjese bien, what we are going to do. So, in the group, we are going to try to record the conversation. What is the meaning of the verb record? Grabar. There you go. Okay, si usted tiene su teléfono o computadora en inglés, ahí arriba ahorita le ha de aparecer recording, grabando. Okay, so, pero en este caso, usted lo va a hacer record right now. No es que va a estar grabando todo, solamente la conversación me la van a grabar. Mire cómo, como que fuera una voice note de WhatsApp. No se complique, no necesita descargar alguna aplicación o que ponerle algo aquí. No, simplemente se va al WhatsApp, presiona como que va a grabar una voice note y graba la conversación. Ok, the conversation is between two people, right? But you in the group, you are like 3 or 4, depending on the group, right? So you are going to decide who it's going to be, each of the characters, okay? Usted tiene que ver quién va a ser usted. Pueda que si son 4 en el grupo, va a ser uno Jackie al inicio, después Amy, Amy, después Jackie, después la otra persona toma el papel de Jackie y otro de Amy. Ok, so la idea es que todos tienen que decir algo y esto usted lo va a grabar, ok. Yo no sé si alguna vez usted ya se ha grabado, hay aplicaciones que nos ayudan en esta parte de la pronunciación, listening, and so on, ok. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Una grabación, no me vaya a mandar el gran pedacero de cosas, de audio, solo me va a mandar un audio por grupo, por equipo, donde ustedes han grabado esa conversación, ¿ok? So you are going to share, you are going to send the audio into the WhatsApp group. No me lo mande privado a mí, mándelo al grupo, ¿ok? Para que todos lo podamos escuchar. I don't know if it is clear the instruction, what we are going to do. Yes, teacher. Perfect, perfect, ¿ok? So
Let's do it right now, okay? I will give you 5 minutes. Recuerde que no tenemos como 2 horas como para, ay, que le arreglo aquí, le pongo efecto. No, no hay tiempo para eso. Usted simplemente pone ahí con los compañeros. Vaya, ¿quién puede grabar, compañeros? Mande de una vez ahí el, al grupo de WhatsApp en la grabación de lo que hemos, de lo que hemos dicho. Ahí voy a enviar la imagen al grupo por si no tienen el manual a la mano. Okay? So, are we clear what we are going to do? ¿Está claro lo que usted va a hacer en el grupo cuando llegue? Yes, sure. Perfect. So, let me open the room straight here. Okay? So, we have 5 minutes. No se ponga ahí tanto a hacerle colocho a la, a la, a la conversación. Trate de hacer su mejor pronunciation. Graba una, practican tal vez una vez, graban a la segunda y lo mandan, ¿ok? So, let's do it now.
Hello, 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 welcome back. Hello. Nice. So I don't know what happened. Okay, so we have right here some audios. Faltan, no sé, ¿verdad? Les di unos dos minutitos más. Sé que tal vez no estamos como acostumbrados, quizás sería la palabra, a este tipo de quizás ejercicio y la mayoría pues casi siempre está en el teléfono. Y solo para que usted sepa, si no se ha dado cuenta, cuando estamos en una reunión de Zoom, el teléfono no deja, o sea, si yo estoy en el teléfono en la reunión de Zoom, no deja enviar audios. Allí, por ejemplo, este video que mandaron, yo intenté aquí ponerle play, pero no se escucha nada. No sé si será mi teléfono, que lo dudo, pero no hay audio. Son los que me mandaron después, no los he oído aún, pero... But this is for you, that's not for me, okay? So this is for you to practice, for you to listen, for you to have an idea about how you are doing with the pronunciation. O sea, más que una práctica para mí, es una práctica para usted. Escúchese, escuche el audio de los demás, o sea, no solo el suyo. Diga, híjole, voy a escuchar al cualquiera de aquí, del compañero, de la compañera, y ver si yo logro como se me fue una palabra, hay una palabra para eso, pero descartar. Experimentar. Podría ser, Ronald, experimentar. O sea, la idea es que usted trate de escuchar cómo el compañero pronuncia y ver si usted identifica una buena pronunciación o dice, híjole, esa palabra no es así. Ok, so, esa palabra es así, o quiero ver cómo lo dije yo, voy a escuchar donde yo grabé, qué feo, o qué bonito se oye, ok, so, esa es la idea, más que yo le esté escuchando, que lo haga usted, que usted se escuche, que usted vea cómo anda su pronunciación, porque uno puede estar aquí lero, 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 pero a mí me pasa cuando yo envío un audio y digo, ay no, qué feo se oye, right, so, es esa perception, right, de poder escuchar cómo se escucha mi inglés, okay? So as I told you, probably it was the very first day that you did this type of exercise, but because of the time, so we are not able to do like a whole conversation, like a, you know, like a 5 minutes conversation. No podemos, o sea, lo hacemos más de 30 segundos, rapidito, solamente para que usted capte un poco su pronunciación. Pero, please, aunque tienen tarea, o sea, usted hoy del terminar acá la clase no se va a ir a dormir, sino que tiene que trabajar en la plataforma, ¿verdad? Y tiene que hacerlo. Si mañana aparece ahí la gran lista negra, lo vamos a regañar, lo vamos a mandar a castigar, así, a la casa, ¿verdad? Porque van a revisar y no podemos estar ahí en negativo o en cero, que no hemos hecho nada. Entonces, aparte de eso, que usted va a tener que trabajar en la plataforma, antes de irse usted a la cama, antes de dormir, oiga los audios, no solo el suyo, todos, para que usted vaya agudizando su oído, usted vaya captando la pronunciación, ¿ok? So, I don't know, what do you think? No sé si habían hecho esto anteriormente. Módulos anteriores. Sí, en mi caso ya lo habíamos hecho, teacher. Prácticamente en todos los módulos hemos venido trabajando así y creo que es una manera también de poder perder un poco la pena e interactuar con los demás compañeros. Definitely, okay, that is important as well, okay. Usted tiene que ser empático con el compañero. Jenny, Marisol, and then... Teacher, no, yo sí es primera vez así y me ha gustado, aunque me pongo nerviosa así. Ok, no problem. A Marisol, ¿alguien mencionó ahí? ¿Quién? Miss, en mi caso, nosotros hacíamos los grupos, pero nunca nos habíamos grabado. O sea, siempre practicábamos así en los grupos pequeños, pero nunca nos habíamos grabado. Pero se siente bonito. Definitely, como usted dice, nos ayuda a
a conocernos más y a ir perdiendo la pena a la hora de hablar inglés. Exacto, es que ese es el detalle, o sea, acá, because of the time, yo no puedo decir, vaya, lea usted, se duermen los demás en todo lo que los demás leen, o sea, ¿me entiende? Tenemos que buscar una estrategia que sea rápida, que sea pareja para todos y que, pues sí, en 4 minutos usted obtenga resultado, porque no puedo yo ir leyendo, fulanito, fulanito, menganito. Lo que el primero que leyó al final va a estar totalmente dormido y ni siquiera voy a terminar en 1 hora, ¿verdad? Porque somos varios. Entonces, es una manera práctica y yo evidencio que sí lo hicieron porque ahí me lo han enviado los que lo lograron enviar. Entonces, otra cosa tal vez la tecnología, ¿verdad? O sea, uno tiene tal vez con esfuerzo está conectado en el smartphone que tiene. Entonces es difícil como para grabarse porque no hay con qué, o sea, se necesitaría otro, sorry. Se necesitaría como otro dispositivo para grabar, pero bueno, ahí algunos hasta lo mandaron como en una app, creo yo. O sea, sí saben, sí pueden, hay opciones de cómo hacerlo, pero el tiempo, right? So we need to handle the time. So Juan de Jesús. No, sí, la verdad estuvo bien interesante. Con la compañera éramos 3, pero al final empezamos nosotros, bueno, en el caso grabando en el WhatsApp y con el mismo teléfono, pero al final creo que como estaban compartidos el Zoom con el WhatsApp, creo que por eso el audio no lo grabó, pero la experiencia fue muy bonita porque nos compartimos ahí la información, ¿verdad? Y practicamos. Ok, yeah, definitely, Juan de Jesús, that's the idea, ok. Usted tiene que ser buen compañero, yo digo eso siempre porque el que está aquí está igual que yo, ¿verdad? Con deseo de aprender y si yo llego, ay, pues qué feo pronunciar, o sea, no. Compañero, intentémoslo, ve, usted diga esto, mire, yo me acuerdo que lo... Yo me acuerdo que lo pronunciaron así, hagámoslo así, o sea, nos apoyamos, nos entendemos, nos ayudamos, esa es la idea. Estamos persiguiendo el mismo objetivo. So, let's see who else. ¿Alguien levantó la mano y la bajó? Fui yo, Oli. Marlon, go ahead. Es que solo le quería decir que primeramente le pido disculpas porque yo me conecto a través de la computadora y a través del teléfono, ya que la computadora es de escritorio y no puedo, no tengo un... como le puedo decir, un micrófono con la computadora, ni una cámara también en la computadora, y ocupo el teléfono como para poder interactuar, ¿verdad? Y la computadora es como para lo visible. Y le pido disculpas a los compañeros que le salí con el enlace de la computadora y a los compañeros que tuve aquí con el teléfono, pero con el teléfono sí lo logré hacer con una compañera, pero no lo pudimos grabar. Pero... Porque se acabó el tiempo, ¿verdad? Okay. Y ahí fue donde ahí no nos pudimos grabar, pero vimos que dio más tiempo, por eso. Okay, no problem, Marlon. But let me ask you, so if you are in 2 devices, ¿con qué nombre está en el otro? Es los dos, si usted observa, los dos tienen el mismo nombre. Los dos tienen el mismo nombre. De veras, sí, aquí está Marlon. Marlon, ajá, bueno, qué bueno, mire, no lo había notado. Lo que voy a hacer para la próxima, me voy a asegurar que los dos dispositivos le queden en un solo grupo, porque pues sí, ¿cómo hizo ahí para oír en uno y estar en el otro? O sea, no se pudo, ¿verdad? Entonces ahí es bueno que me lo diga porque yo tendría que mover, cuando yo vea que lo separa, poner Marlon Alexander en el mismo grupo, ¿ok? Ah, nice. No, y solo lo que le quería decir también es que... como usted dijo que nos iba a separar, tal vez quedaríamos como cutos, se pudiera decir, el otro grupo cuando nos toque separarnos poquitos, que nos quede el grupo de poquitos, ¿verdad? Siento yo, no sé. Sí, no, aquí yo lo puedo arreglar, o sea que quede ahí parejito y no haya problema, ¿ok? So, igual yo les dije a los compañeros que no tenía audio ahí en el chat. Del, ok. Okay, en nuestro grupo también apareció inglés corporativo, así que supongo que tiene 2 cámaras. No, 2 computadoras. That is me, ajá, that is me. A veces le voy a aparecer hasta en 3, o sea, yo en el teléfono estoy en uno, en la computadora en otro y a veces estoy en otra computadora. Es que tengo plan A, B, C y D y hasta la Z por cualquier cosa. Entonces, por eso, entonces en los otros dispositivos ahí me dejo, ahí les aparezco, pero siempre que vean
¿Qué es ese? O sea, es otro dispositivo. Yo normalmente me meto a los grupos a escuchar, ¿ok? Pero that's nice, ¿ok? So the important thing right here is do the activities, ¿ok? Lo importante es que usted haga, intente, trate, ¿verdad? No se cierre a decir, ay, yo apago la cámara y hay que vean los compañeros qué hacen y yo mejor me duermo. No, usted trate, mire, es que no es fácil. Si es que por eso estamos acá, right? So we are learning, we are doing the process, ¿ok? So do it, ¿ok? So por cuestión de tiempo, ¿verdad? Es algo así, rapidito, rápido. Pero vamos a ver la otra semana, tal vez nos grabamos otra vez y ya vamos agarrando experiencia. Cómo grabar en el grupo y nos hacemos expertos, right? So, but listen the audios, okay? No dejen los audios ahí tirados en el olvido. Ahí en la noche cuando esté haciendo la plataforma y ya le dé sueño, ponga los audios ahí para despertar y decir, uy, ya pronunciación, ¿verdad? Se va a despertar. Y esa era yo, va a decir usted. My goodness. Teacher, so, I want a question. Okay, I have a question. I Ronald? Have a question. I have Perfect. A question. Go ahead. Tenemos un playlist de las clases que no lo han pasado en el grupo. We do. Y yo como ayer no estuve presente, sí, quisiera ver la clase de ayer. Yeah, we do have a playlist. Deje ver si voy a dejar de compartir. Se lo voy a poner ya aquí en el chat porque se me va a olvidar si le digo que lo voy a enviar después. Pero aquí lo tengo. Déjeme ver. We are módulo. En la plataforma también se puede encontrar. ¿Verdad que están en la plataforma también? Sí, en la No, superior. Me refiero al playlist de las clases que estamos recibiendo, no al playlist sí. Donde están grabados los videos, todos los videos. De los videos de la plataforma. Donde dice videoconferencia. Ajá, ahí están. Sí, es que también están en la plataforma, hasta donde yo sé. Sí están, pero bien, ahí lo dejé ya en el chat. Ahí está el link de lista de reproducción. Ahí están los videos, solo nuestros. Usted se mete a la página de inglés corporativo, hay miles de videos diarios. Pero acá está la playlist solo de los nuestros. ¿Ya? Ok, thanks, teacher. No problem. No sé si usted dijo que iba... Sí, disculpe, no sé si usted dijo que iba a mandar como 100 verbos, creo que dijo. Solo para recordarle, no sé si sí, los mandó. Yo creo que sí los mandé. Ya los mandó. Sí, envió. Sí, ayer los mandé. Ayer los envió. Si alguien le puede dar forward ahí al mensaje, reenvíelo nuevamente al grupo. Como tanto mensaje, ¿verdad? A veces a uno se le va el mensaje por ahí, pero sí lo mandé. E igual les envié el manual, gracias. Creo yo, el primer día, manual. Sí, de sí el manual lo vi, pero lo que no vi fue lo otro. Gracias. Bien, ya alguien ahí lo puede reenviar para que lo tenga y sí, study the verbs. La otra semana vamos a cambiar de tiempo gramatical y si usted no se puede los verbos, lo vamos a castigar. Mentira, no lo vamos a castigar, pero sí le vamos a pedir que se los aprenda, pues, porque si no, ahí estamos fritos, ¿ok? So, this is something else that we have, the simple present questions. Acá el manual lo separa todo. ¿No? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de positive, negative, and questions? O sea, ya lo mezclamos ahí nosotros en una sola clase. Aquí nos lo viene poniendo por separado, pero creo que esto ya lo mencionamos del do y del does. Okay, so we are going to continue next week, okay, with the simple present, and then we are going to move on to the second unit. Okay, so before to let you go, I really need to pass the attendance first, and then recordarle definitivamente la plataforma. Es que mire, yo le voy a llamar mañana si usted no ha trabajado y le vamos a llamar a la medianoche para despertarlo. De castigo, mentira. Vaya. Okay. Trabajen, en serio. Mire, si necesita ayuda, pregúnteme, ok. No me diga, mire, mándeme todo el ejercicio del 2.1 hasta el 2.14. No, ¿verdad? O sea, no. Trate, intente usted, pero si de verdad usted ya probó de los 100,000 maneras y no, igual para eso tenemos el grupo de WhatsApp. Compañeros, miren, este problema me ha dado aquí. Probablemente sea el problema del otro también y ahí surja y alguien sabe y resuelve, ya le arregla la vida a varios. O sea, ocupemos el grupo para trabajo, ¿verdad? Entre nosotros, ¿no? No mandar ahí el meme de no sé qué, que no nos va a servir de nada, sino que mandar información que nos va a ayudar.
So before to let you go, confírmeme Brenda Lisbeth si está, yo creo que no. Javier Enrique. Catherine Griselda. Liliana Jamilet. Present, teacher. Liliana. Liliana Jamilet y Mario Alfonso. Present, teacher. Thank you, Mario. Reina Margarita Hernández. Reina Margarita Hernández no tiene asistencia. Catherine no tiene. Javier Enrique. Y Brenda Lisbeth. So then the rest, you do have the attendance. Please enjoy your weekend. Do something, relax, okay? And we will have class, the same link and everything next Monday, okay? No se vaya a dormir si no termina la plataforma. Miss, okay. No sé si puede ser de ayuda para alguien, pero en el último ejercicio, creo que sí. Sí, en el último ejercicio de la sección 2, hay una que dice que la respuesta, que le pregunta qué cosas tiene. Entonces, como aquí en el libro, en el, parece como two beds on the floor, pero no lo agarra así, sino que es in the floor. O sea, yo lo estuve intentando, pero no, nunca me lo agarraba, como, como está escrito aquí en el libro. La preposición. Ajá, exacto. Ok, ok. Entonces, por si a alguien le puede servir de ayuda. Reference. Ok, that's nice, Nelson. Thank you. Definitely, ok. So, time is over. I have to move on to a different class. But I hope to see you next Monday, ok. Please, work in the platform. Good night. Take care. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Thank you.